hecha con leche fresca de ganadores, ganaderos de aquí, Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. Supermercados Pueblo, ¿qué necesitas hoy? La calidad y variedad que encuentras en los supermercados Pueblo, lo mejor es Pueblo. Restaurante Castellana, buenas comidas a un excelente precio. Catering by Jaime Rodríguez, solo Jaime puede, la mejor calidad al mejor precio. Point Guard, márcalo, márcalo, yo quiero Point Guard. Con West, trabajando para Puerto Rico. Banco Popular de Puerto Rico, un banco para ti. Y Almacenes Quiquet, en la calle Arzuaga número 18, en Carolina, con su teléfono 787-763-3697. Ya estamos próximos a dar comienzo a este primer partido, a este segundo partido de la serie semifinal A del baloncesto superior, Tiana Munroe y Charity Harris. Todavía el equipo de Manatí no se ha tirado al tabloncillo, lo estará haciendo los próximos segundos. Ya la pizarra ha marcado que es el momento de comenzar lo que presumimos que debe ser un interesante partido. El equipo de Carolina necesita de Charity Harris. Charity Harris, que es la armadora del equipo de Carolina, ha tenido muchos problemas en la estructura de su juego. Ella necesita de que la jugadora en la posición número 2 y la número 3 sean más ofensivas. Anoche, Calcaño, hubo un momento en el partido en que decidió mover a Charity Harris de la posición 1 a la 2 y de la 2 a la 1 a Sabrina Haynes, que quedó como armador en aquel momento. Comienzan por el equipo de Manatí, ya las vemos en cancha. Acaela Davis y Salís Quiñones. Vemos también en cancha a Kelsey Bond, la número 11, que es Megan García. Son las jugadoras que... Y Lian Harper, esa es la quinta jugadora. Hace un frío, chacho, la Siberia de Carolina, el Coliseo Guillermo Angulo. Vamos al brinco inicial. Axel Cole pone el balón en juego, dominan las Gigantes con Sabrina Haynes. Haynes se le entrega a Charity Harris, nuevamente con Haynes en el lateral derecho, ahora con Mulgrove en el centro. Mulgrove con Charity Harris. Charity Harris se mueve hacia el lateral de la izquierda, ahora sale, marcada por Megan García, ahora se le entrega a Mulgrove con Gold Ball, 5 para tirar. Balaro falla, el rebote se lo llevó Lian Harper con Megan García. Ya en suelo de ataque con Lian Harper, nuevamente con Megan García, marcada por Charity Harris. Se mueve Lian Harper, ahora en el centro, se le entrega a Bond, bien lejos, ahora con Harry, con Bond entrando, Balaro con Davis, perdón, caer a Davis. Balaro falló, el rebote se lo lleva Carolina con Sabrina Haynes, con Godball con Tyra debajo del aro, va contra el cristal, falla, rebote lo luchan, lo domina Harper con Megan García. Megan García lentamente está cruzando la línea de centro, ya en suelo de ataque. Sigue Megan, se le entrega a Davis. Balaro falló, el rebote para Mulgrove con Charity Harris. Va Charity contra el cristal, falló, el rebote para Lian Harper, pero están pitando falta personal. Y usted no cometa falta. Visite el Hotel Embassy Suites en Carolina, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. Lo siento. Y Salis Quiñones la puso en juego con Megan García, que lentamente va a cruzar la línea de centro. Está organizando su ofensiva Megan, ahora con Isalis Quiñones. Isalis Quiñones con Davis, que Balaro falló. El rebote se lo lleva Carolina. Sabrina Haynes con el balón. Sigue Haynes con Tyra Meléndez. Tyra Meléndez hace un intento de bien lejos de tres, no puede. Mudrow con el rebote, va contra el cristal y es bueno el canasto. Los porceros dominan las Gigantes de Carolina con ese canasto del Restaurante Castellana. Megan García, sigue Megan, se lo lleva Quiñones con Davis, marcada por Godball.
Sigue Davis, sigue Davis, sigue Davis. Insiste, ya perdió el balón. Sale con ella Charity Harris. Viene Charity a toda la carrera. Charity va contra el cristal con el sube y baja. Y es bueno el canasto. Canasto point guard, márcalo, márcalo. Yo quiero point guard. 4-0 domina el equipo de Carolina, que ahora intercepta el balón. Muldrow con Sabrina Haynes, con Muldrow, que hace un intento de tres. De jamón, bistec y de pollo, tripleta boricua para Tiana Muldrow. De 7 domina la gigante, 7-0. 7-20 le quedan a este primer periodo. La tiene Leanne Halpert. Leanne Halpert con Bone. Kelsey Bone. Kelsey Bone con Halper. Brincado va de dos, falla. El rebote lo luchan. Sale con ella Muldrow, que se le entrega a Charity Harris. Charity Harris ya cruza la línea de centro. Sigue Charity. Sigue Charity. Sigue Charity. Está organizando su ofensiva Charity Harris. Ahora se le entrega a Tyra Meléndez en el lateral izquierdo, bien lejos. Se mueve hacia el centro. Sigue Tyra. Un intento de penetración bien alto. Va contra el cristal y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. Bienvenido y saludos a Che Otero, que ya nos hacía falta. Y haciendo un frío Perú, como dicen en el campo aquí en Carolina. Sí, vamos a una, señor, pausa. Sí, señor, sí, señor. Paseo a la familia, o quieres un Jeep para aventurar por la isla, o necesitas un vehículo de carga para hacer una mudanza, en Ally Car and Truck Rental vas a encontrar lo que buscas. Llama y comprueba. 726-7350. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una? Mi abuela me dice que es trabajar en equipo. Hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar, ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. Los accidentes pasan, pero calma, que siempre hay solución. Ahora con la aplicación de Point Guard, puedes comenzar el proceso de reclamación inmediatamente en el mismo lugar del accidente. Es muy fácil. Bájala a tu teléfono, comienza el proceso, conoce qué documentos necesitas, verifica el estatus y el historial de reclamaciones y los centros de servicio para darte asistencia. Descárgala hoy mismo y recuerda, ¡márcalo, márcalo! ¡Yo quiero Point Guard! ¡Qué bella la terraza! ¿Te estás preparando para comprar la casa como hablamos? Sí, después que me orientaste, comencé a ahorrar y a controlar mis gastos. ¡Perfecto! Que el próximo barbecue sea en tu nueva casa. Tu casa. Prepárate y compra con Popular Mortgage. El Museo del Niño de Carolina está abierto bajo estrictos protocolos contra el COVID-19. Abrimos de viernes a domingo en dos turnos. Para más información, llámanos al 787-257-0261 o escríbenos a museoreservaciones@carolina.pr.gov. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo. 6-47, 9 arriba, las gigantes dominando a las montañeras, a las atenienses. Megan García con el balón se le entrega a Leanne Halpert. Leanne Halpert con Isalis Quiñones, que hace un intento de tres, falla. El rebote se lo lleva Sabrina Haynes. Ella misma bajando el balón, hace un pase que intercepta el equipo de Manatí con Harper, balado contra el cristal y es bueno el canasto. Hotel Embassy Suite, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. 9-2, dominan las gigantes, la tiene Muldrow, se le entrega a Charity, que va de 3 puntos, falla. El rebote lo tiene Sabrina Haynes con Muldrow, que hace otro intento de 3, vamos a ver, falló. El rebote lo luchan, sale con ella el equipo de Manatí. La tiene Davis, ahora se la entrega a Bond, que Valaro falló. El rebote es para Muldrow con Haynes. Haynes adelantado para Tyra Meléndez. Tyra con Charity Harris, va Charity. Charity desde la pintura va con el arco, falla. El rebote se lo lleva a Leanne Halpert. Adelantado se la entrega a Isalis Quiñones, que en su intento hacia el canasto recibe la falta personal. Índula, que echa con leche fresca de Vaquerías de Ganaderos de aquí. 9-2, 5-43 le restan a este primer periodo. Juego importante para ambos quintetos. El equipo de Manatí de ganar pone la serie en jaque.
para ir allá a su casa el martes, y el equipo de Carolina no puede permitir que eso suceda. Va Isalis Quiñones a su primer intento y es bueno. Semanario Presencia llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. 9x3, 5.43. Isalis Quiñones desde el pasillo de las tiradas libres cobrando la falta personal, va a su segundo intento y también es bueno. Pueblo, que necesitas hoy la calidad y variedad que encuentre en los supermercados Pueblo. Lo mejor está en Pueblo. Sabrina Haynes con el balón, está organizando su ofensiva. Se le entrega a Muldrow en el lateral de la derecha, bien lejos. Ahora con Godball. Godball con Tyra. Tyra cerca del lateral izquierdo, buscando a quien pasar. Con Charity Harris, que va al aro de tres, falló. El rebote, sale con ella Megan García. Ella misma bajando el balón. Sigue Megan. Ahora buscando a quien pasar. Se le entrega a Bones. Bones con Isai, con Quiñones. Quiñones, allá la perdió. Sale con ella Davis. Kaela Davis, sigue Davis, va con el arco, falla, el rebote se lo lleva Sabrina Haynes. Viene Sabrina, sigue Sabrina, insiste Sabrina Haynes, brincado, se le entrega a Tyra debajo del aro, va contra el cristal y es bueno el canasto. Restaurant Castellana, buenas comidas, un excelente precio. 11x4, domina el equipo de Carolina. Megan García ya está en suelo de ataque por las atenienses, se le entrega a Lian Harper, marcada por Haynes. Sigue Harper, va con el arco, falla, el rebote es para Charity Harris con Sabrina Haynes. Ya Sabrina Haynes en territorio de ataque, hace un intento de bien lejos de tres, de jamón, bistec y de pollo, tripleta boricua para Haynes. Catering by Jaime Rodríguez, solo Jaime puede, la mejor calidad, el mejor precio. De 10 te pegan las gigantes, 14x4 con 4.15 para que concluya. Megan García va de tres, falla, el rebote se lo lleva Sabrina Haynes, adelantado se le entrega a Tyra. Marcada por Quiñones, sigue Tyra Meléndez, ahora se le entrega a Sabrina Haynes en el centro, ahora Sabrina se le entrega a Charity Harris en el lateral de la derecha, bien lejos, cerca de la pintura, va con Godbell, que va brincado de dos, y es bueno el canasto. Point guard, márcalo, yo quiero point guard. 3.45 le restan este primer periodo y el equipo de Carolina despega de 12. Megan García con el balón, marcada por Charity Harris, se le entrega a Lian Harper. Va Harper, ahora con Davis. Davis, sigue con Harper. Harper, le quedan cuatro, ahora con Bowl, le quedan tres. Se le entrega Isales Quiñones, desesperadamente Valaro, falló. El rebote lo luchan, sale con ella el equipo de Carolina con Charity Harris. Va Charity, sigue Charity, ahora se detiene, se la entrega a Sabrina Haynes. Bien lejos en el lateral derecho con Charity. Charity en el lateral derecho con Muldrow, que Valaro falló. El rebote bien alto se lo llevó Lian Harper. Ya está en cero de ataque por las atenienses con Megan García en el lateral izquierdo. Hace un intento de penetración, perdió el balón, pero pertenece al equipo de Manatí. Conwest trabajando para Puerto Rico. La va a poner en juego por las atenienses. Sale de juego ahora. Ahora es que entra Megan García, la número 11. O sea, que la que estaba jugando era ¿cuál? También entró Mari Plácido. Lian Harper, se le entrega Isalis Quiñones. Valaro falló. El rebote se lo llevó Tyra. La pierde, la recupera, se le entrega Sabrina Haynes. Viene Sabrina, sigue Sabrina Haynes con Tyra. Tyra con Sabrina Haynes en el lateral derecho. Hace un pase. No sabemos qué sucedió allí. Metió el pie a kicking ball. Le corresponde el balón a las gigantes. A las gigantes de Carolina. Banco Popular de Puerto Rico, un banco para ti. La pone en juego, la va a poner en juego Charity Harris. Se le entrega a Godball. Godball con Tyra. Tyra se mueve del centro hacia el lateral izquierdo. Hace un pase que intercepta Isalis Quiñones. Viene Isalis, ella misma, bajando el balón. Hace un pase a Lian Harper. Va fuera de las líneas, corresponde a las gigantes de Carolina. Almacenes Quickwest de Puerto Rico, calle Arzuaga 118 en Carolina, con teléfono 787-763-3697. La puso en juego Charity Harris con Haynes, hoy utilizando a Haynes de uno y a Harris de dos. Creo que es un movimiento inteligente. La tiene Godbold con Tiana Muldrow, marcada por Quiñones. Se le entrega a Tyra. Atrás con Haynes, que va de tres, falló. El rebote es para Goldball, que va contra el cristal, falla. Luchan el rebote, vamos a ver. Sale con ella el equipo de Manatí con Lian Harper. Viene Harper, va contra el cristal, es bueno el canasto y recibió la falta personal. Cristal y agua pura de verdad.
16-6. Y con la oportunidad de acercar un poco más a las atenienses, Lian Harper en el pasillo de las tiradas libres, tratando de convertir la jugada en una de tres puntos. Está esperando a que Nicole Rodríguez le haga entrega del balón. Eso ocurre en este momento. Lian Harper lo pica. Coge impulso, respira hondo, balazo y es bueno. AutoWash, un gran servicio que te brinda AutoWash, ubicado en la carretera 844, intersección 845 en Río Piedras, con teléfono 939-775-7500. 16-7, domina Carolina, 1:48 para que concluya el primer periodo. La tiene Taira con Muldrow en el lateral izquierdo, con Sabrina Haynes en el centro. Va Sabrina, sigue Sabrina, ahora se entrega a Charity con Godbowl en la pintura debajo del aro, va contra el cristal, falló. El rebote, sale con ella Davis, se le entrega a Megan García. Viene Megan, adelantado con Lian Harper. Lian Harper brincado desde la pintura, balaro y es bueno. JK Óptica de Humacao, confía tu salud visual a los mejores del área este. JK Óptica, con teléfono 787-850-3124. Avance de 5-0 del equipo de Manatí, las pone a 7 de las Gigantes. Taira ya perdió el balón con Harper. Viene Harper. Ahora se detiene a esperar a sus compañeras, marcada por Taira. Hace un pase a Mari Plácido. Allá la perdió con Sabrina Haynes. Adelantado para Charity. Va contra el cristal. Gran canasto para Charity Harris. Lotería electrónica. Yo soy lotería y tú. 45 segundos le restan a este primer periodo. La tiene Megan García. La ventaja de Carolina es de 9. Se le entrega a Lian Harper. Va Harper al canasto. Es bueno y recibió la falta personal. Ali Carr and Truck Rental. Con teléfono 787-726-7350. Reserva ya. 18-11, de 7 la ventaja para Carolina. Y la posibilidad de disminuir esa ventaja en uno adicional, ya que Harper está en el pasillo de las tiradas libres cobrando la falta personal. Está preparada. Balaro y Lloradito es bueno. Restaurante La Gallinada, donde mejor se come, comidas criollas y a la carta. Avenida Sánchez Vilella, PA8 en Country Club, Carolina, con teléfono 787-768-1816. 18-12, domina el equipo de Carolina. La tiene Muldrow, bien lejos en el lateral izquierdo, con Taira, con Haynes. Haynes se mueve del lateral derecho hacia el centro, se le entrega a Taira en la pintura con Muldrow. Muldrow con Goldberg, allá la doblan, va a aro contra el cristal, falló, pero recibió la falta personal. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. 17 segundos le restan a este primer parcial, la ventaja de Carolina es de 6. Adrián Godbowl está en el pasillo de las tiradas libres, va a cobrar la falta personal. Ya está preparada para su primer intento. Coge aire, impulso, balaro y es bueno. Hotel Embassy, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. De 7 la ventaja para las Gigantes, 19-12. Godbowl va para su segundo intento desde el pasillo de las tiradas libres. Pica el balón, coge aire, impulso, balaro y lo falló. El rebote es para Muldrow con Godbowl. Godbowl con Sabrina Haynes. A este periodo le quedan solamente 11 segundos. Va Sabrina, sigue Sabrina, allá la hacen cortina que no funciona, atrás se la da Charity, le quedan 3. Va Charity contra el cristal, falló, el rebote lo lucha, sale con ella Haynes, va contra el cristal, falla, pero recibió la falta personal. Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. No le gustó el coach de... No, imagínate. Bueno, vemos a Axel Cole. No sé si lo votó del partido, yo creo que lo sacó de juego. Lo sacó. No. Bueno, pero tienen un fuerte careo el dirigente del equipo de Manatí y Axel Cole. Luego de esa falta personal decretada en favor de las Gigantes y que va a cobrar Sabrina Haynes. Está esperando a que Nicole Rodríguez le haga entrega del balón. Sabrina Haynes ya está en el pasillo de las tiradas libres, lista para cobrar la falta personal. Ya recibe el balón de Nicole Rodríguez. Está preparada Haynes. Balaro y es bueno. Éndula, que echa con leche fresca de vaquerías de ganaderos de aquí. De 8 la ventaja para Carolina. A este periodo le quedan .4 décimas de segundo. 4 décimas de segundo para que concluya. Sabrina Haynes. Está preparada para
su segundo intento desde el pasillo de las tiradas libres. Badaro y también es bueno. Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. Tres. Una falta técnica además. Sabrina Haynes va para su tercer intento y también es bueno. Pueblo, que necesitas hoy la calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo. Lo mejor está en Pueblo. 22-12, dominando la gigante de Carolina. Y ahí, y se terminó el primer periodo. Sí, señor. Ven a celebrar los 15 años de Pueblo, que esta vez podrías ganar por partida doble. Compra tres o más productos participantes y registra en puebloweb.com/jackpot el código que aparece en tu recibo de compras. Una vez registrado, presiona el jackpot para ganar premios al instante y continuar participando en el jackpot final. $90,000 en total. Acompáñanos a celebrar nuestros 15 años y comprueba que lo mejor está en Pueblo. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, la casa de las campeonas de Puerto Rico, Gigantes de Carolina en el baloncesto femenino. 22-12, dominando las Gigantes en este primer parcial. Vamos al parcial que define la primera mitad de este interesante e importante desafío. Este es el segundo juego de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. El balón corresponde a las atenienses y lo va a poner en juego Mari Plácido. Vemos a Axel Cole conversando allá con el dirigente de las atenienses. Todavía, aparentemente, todo relacionado con la falta del periodo anterior. La tiene Megan García. Ahora se la entrega a Davis. Davis hace un pase cruzado a Mari Plácido, que va de bien lejos, de tres, de jamón, bistec y de pollo, tripleta boricua para Plácido. Restaurante Castellana, buenas comidas a un excelente precio. Hay que velar a Mari Plácido, ¿sabes? Se acercan a 7 las atenienses. La tiene Haynes. Sigue Haynes, marcada por Davis. Sigue Haynes, ahora se le entrega a Godball, marcada por Mari Plácido. Hace un intento de penetración y ahí falta personal. No cometa falta, visite a Catering by Jaime Rodríguez. Solo Jaime puede, la mejor calidad al mejor precio. La falta personal, me parece que se la marcaron a Kaela Davis. La pone en juego Tyra Meléndez con Sabrina Haynes. Sabrina Haynes marcada por Davis. Sigue Haynes, ahora con Tyra. Tyra sale hacia el lateral de la derecha con Sabrina Haynes. Le quedan 3 para tirar. Hace un intento desesperado de 3, falla el rebote. Va fuera de las líneas el balón. Corresponde al equipo de Manatí. Point guard, márcalo. Yo quiero point guard. 22-15, 9-11 le restan a este segundo periodo. Define la primera mitad. La tiene Megan García, marcada por Harris. Sigue Megan. Hace un pase que por poco intercepta al equipo de Carolina. Davis va desde la pintura con el arco, falla. El rebote es para Charity Harris. Viene a toda carrera Harris. Sigue a toda carrera. Se lo entrega Godball. Atrás con Haynes, que va de 3, pero falló. Tyra Meléndez la tiene. No. Megan García se llevó el balón. Hay balón entre dos.
bola entre dos y corresponde al equipo de Carolina. La va a poner en juego Charity Harris. Harris ya tiene el balón en sus manos, se le entrega a Muldrow, marcada por Quiñones. Muldrow se mueve hacia el lateral derecho, se le entrega a Tyra. Tyra con Charity Harris en el lateral derecho, bien lejos, le quedan cinco para tirar. Con Godball, brincado va con el arco y es bueno el canasto. Conwest trabajando para Puerto Rico. De 9 despega Carolina, 24-15, 8-20. Bueno el canasto. Banco Popular de Puerto Rico, un banco para ti. 24-17, 8-7 para que concluya la primera mitad. La tiene Charity Harris, se mueve del centro hacia el lateral derecho. Ahora atrás con Godball, que va de bien lejos, de 3 falla. El rebote se lo lleva Mari Plácido. Ella lentamente bajando el balón, se lo entrega ahora a Megan García, que ya cruzó la línea de centro marcada por Harris. Sigue Megan con Harper. Harper hace un intento de penetración, se la entrega a Isalis Quiñones, que va detrás desviado. Godball se lleva el balón, ahora se le entrega a Charity Harris. Harris ya en suelo ofensivo. Sigue Harris con Muldrow, marcada por Isalis Quiñones, con Haynes. Haynes se mueve hacia el centro, hace un intento de penetración, Valaro falla, el rebote se lo llevó Mari Plácido, entrega a Megan García, cruzado con Harper, que va de bien lejos, de 3 falla, el rebote para Godball con Charity Harris. Charity Harris ya en suelo de ataque por el equipo de Carolina, se le entrega a Tyra. Tyra se mueve hacia la pintura con Charity Harris en el centro, en el área de los 3 puntos, marcada por Megan. Sigue Harris, ahora con Muldrow, marcada por Quiñones, le quedan 8 para tirar. Muldrow, va contra el cristal y es bueno el canasto. Almacenes Quicuet de Puerto Rico, calle Arzuaga 118, con teléfono 787-763-3697. 26-17, la tiene Lian Harper, se le entrega a Kaela Davis, le quedan 6-15 a esta primera mitad con Isalis entrando, perdió el balón, va fuera de las líneas, corresponde a las Gigantes de Carolina. Cristalia, agua pura de verdad. Entra Isabel Arias, sale Sabrina Haynes por el equipo de Carolina, por el equipo de Manatí, entra Barrientos y salió Kaela Davis. Ana Barrientos la puso en juego. Isabel Arias se le entregó a Charity Harris, que está organizando su ofensiva, ya cruzando la línea de centro en suelo de ataque por las campeonas nacionales Gigantes de Carolina. Sigue Charity Harris, va contra el cristal y es bueno el canasto. Auto Wash, un gran servicio te brinda Auto Wash, ubicado en la carretera 844, intersección 845 en Río Piedras, con teléfono 939-775-7500. 28-17, arriba las Gigantes y hay tiempo pedido. Por lo nuestro empieza por Quicuet, sabores diferentes donde quiera que tú estés. Tenemos empanadillas de pizza, carne, queso, sorullo, pastelillo, que no le gusta eso. Y si quiero alcapurria, relleno de papa, tostón y pasteles, y entre veces surtido, no hay nada más.
Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, donde las Gigantes han estado dominando este juego 28-17. Le restan 5:57, Tony, a este segundo periodo. Desde que el partido comenzó, Carolina ha estado al frente todo el tiempo. Tuvo ventaja al principio de 9-0. Ahora la ventaja es de 11 puntos. Hay que defender la cancha local. Creo que Taira tiene que tratar de intentar al aro. No está tirando y los puntos de Taira hacen falta. Pero se ven... Están jugando bien. Ve, el equipo se tranquilo. Ve un equipo fresco, sí. Tranquilo, relax. El equipo de Manatí se ve un poquito presionado. Sí, las Gigantes se pararon como en zona. No, hombre. Sí, zona. Están en zona, sí, las Gigantes. 1-2-2. Sí. La tiene Mari Plácido con Barrientos, con Isalis Quiñones. Atrás con Mari Plácido, con Barrientos, que va de bien lejos, de tres, de jamón, bistec y de pollo, tripleta boricua para Barrientos. Municipio Autónoma de Carolina, insuperable en deportes. Cae la Hilary, entró ahora a juego también por las atenienses. La tiene Charity Harris por las campeonas nacionales Gigantes de Carolina. Charity se le entrega a Taira Meléndez en el lateral derecho. Taira con Muldrow bien lejos en el centro, con Godbold también. En el centro, ahora con Charity Harry, le quedan 4 para tirar, le quedan 3 para tirar, hay falta personal. JK Optical en Humacao, confía tu salud visual a los mejores del área este. JK Optical con teléfono 787-850-3124. La va a poner en juego Taira Meléndez, esa es la segunda colectiva, falta personal del equipo de Manatí. Godbold brincado cerca de la pintura, Valaro falla, el rebote lo domina Mari Plácido por las atenienses, se le entrega a Ana Barrientos. Viene Barrientos, adelantado, se le entrega a Harper. Va Harper en la pintura con Mari Plácido, atrás con Quiñones, con Barrientos, que hace un intento de penetración con Mari Plácido, debajo del aro, va el canasto, falló. El rebote es para Carolina con Haynes, con Charity Harris. Charity Harris se le entrega a Tyre, entrando va contra el cristal. Y es bueno el canasto. Lotería Electrónica, yo soy Lotería y tú. 30-20 domina Carolina, 4:33 le restan esta primera mitad. La tiene Hilary, se le entrega a Harper con Mari Plácido, brincado desde la pintura, va con el arco y es bueno. Alican Antroc Rental con teléfono 787-726-7350, reserva ya. 30-22, 4:15 le quedan a este primer periodo, a esta primera mitad. La tiene Haynes con Godbold, Godbold marcada por Mari Plácido con Charity Harris. Charity Harris, va Charity, ahora con Haynes, le quedan 5 para tirar, se le está acabando el tiempo y hay falta personal, no sabemos si es block. Ofensiva canto o... Canto block, yo creo. Bueno, restauran La Gallinada, donde mejor se come, comidas criollas y a la carta, Avenida Sánchez Vilella, PA8, en Country Club, con teléfono 768-1816 y 939-336-3161. 30-22, 4 minutos le restan a esta primera mitad y el equipo de Carolina, que ha estado dominando todo el tiempo, no puede dormirse. No. Lo va a poner Charity Harris en juego, se le entrega a Taira, que va de bien lejos, de 3 fallas, rebote para Godbold contra el cristal y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deporte. De 10 la ventaja para las Gigantes, la tiene Kayla Hilary. Sigue con el balón, se mueve del centro hacia el lateral izquierdo, bien lejos. Se le entrega a Mari Plácido, marcada por Taira, con Harper, marcada por Haynes. Va Harper desde la pintura, va con el arco, falla. El rebote es para Muldrow. Se le entrega a Sabrina Haynes, que ya está en solo de ataque por Carolina. Sabrina Haynes con Taira. Taira con Muldrow, con Goldberg. Valaro falló, pero recibió la falta personal. Hotel en Basis, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. Adrián Goldbell al pasillo de las tiradas libres para tratar de aumentar la ventaja de las Gigantes, que es de 10. Es la cuarta colectiva en este segundo periodo para las atenienses. Le quedan a esta primera mitad 3 minutos con 24 segundos. Adrián Goldbell está recibiendo el balón de parte de Axel Cole. Está en el pasillo de las tiradas libres, preparada para cobrar la falta personal. Va a su primer intento y es bueno. Índula, que echa con leche fresca de vaquerías de ganaderos de aquí. De 11 despegan las Gigantes. Adrián Goldbell picando el balón.
Está preparada para su segundo intento. Respira hondo, coge impulso Valaro y es bueno. Semanario Presencia llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. 34-22, de 12 la ventaja para Carolina. La tiene Kaela Hillary por las atenienses. Está organizando su ofensiva. Se le entrega a Ana Barrientos con Hillary, marcada por Haynes. Con Barrientos. Barrientos nuevamente con Hillary. Va Hillary. Recibió falta personal, se la pitaron a Sabrina Hayne. Restaurant Castellana, buenas comidas, un excelente precio. 3-6, le restan esta primera mitad. Es la primera falta colectiva de las gigantes. La va a poner en juego Ana Barrientos por las atenienses, ya lo hace con Hillary. Hillary buscando a quien pasar el balón con Bone, que va al aro, brincado desde la pintura, y es bueno el canasto. Pueblo, que necesitas hoy la calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo. Lo mejor está en Pueblo. Entraron nuevamente Kelsey Bone y Kaela Davis por las atenienses. La tiene Charity. Va Charity, se le entregó a Godbolt, que hace un intento de tres. De jamón, bistec de pollo, tripleta borigua para Godbolt. Catherine by Jaime Rodríguez. Solo Jaime puede, la mejor calidad al mejor precio. De 13 despega el equipo de Carolina. La tiene Bones. Hace un pase y Salis Quiñones, que se amantequilló el balón fuera de la línea. Corresponde a Carolina. Conwest trabajando para Puerto Rico. Bueno, el dirigente de las gigantes, Carlos Calcaño, pide tiempo. Suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Soñar, alcanzar nuevos peldaños, abrazando siempre la aspiración de un mejor Puerto Rico para todos. En Coop Senogandía vamos de la mano contigo desde el primer momento, brindándote los recursos para ir en pos de tus metas y verlas cumplidas una por una. No importa cuál sea tu necesidad, estamos listos y dispuestos con alternativas y soluciones que hacen la diferencia. Coop Senogandía, solidez y futuro. Hablemos. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. Molten, acompañándote en cada dribleo, donqueo y tiro libre, ya sea en la práctica, en la calle o en la cancha, la bola Molten, para el juego de verdad. Molten, la bola oficial de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, distribuye Deportes Salvador Colón, equipando a campeones por más de 60 años. Consíguela en tu Sports Shop puertorriqueño favorito. Fanático, de regreso nuevamente al Coliseo Guillermo Angulo, restando 2:26 de este segundo periodo. Dominan las gigantes de Carolina 37-24. Ya están en cancha ambos quintetos para la continuación de este segundo periodo que concluye la primera mitad. Este es el segundo juego de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino Puertorriqueño. El equipo de Carolina, aún campeonas con el balón, la tiene Charity Harris. Ya en suelo de ataque, Charity se le entrega a Godbolt. Godbolt marcada por Barrientos con Muldrow. Muldrow marcada por Quiñones. Muldrow se le entrega a Haynes, bien lejos. Nuevamente con Godbolt, que se quedó sola debajo del aro, al canasto y es bueno. Point guard, márcalo, yo quiero point guard. De 15 despega Carolina, 1:58 para que concluya la primera mitad. Hillary se le entrega a Davis con Ana Barrientos. Barrientos con Bone, con Davis, que hace un intento de bien lejos de tres desviado. El rebote se lo lleva Tyra Meléndez con Sabrina Haynes. Sabrina Haynes ya en suelo de ataque. Sigue Sabrina marcada por Barrientos. Ahora con Muldrow, con Tyra Meléndez. Tyra Meléndez en el lateral derecho. Se le entrega a Haynes. Va Haynes. Brincado de dos. Falla el balón fuera de las líneas. Vamos a ver. Corresponde al equipo de Carolina. Conwest trabajando para Puerto Rico. Con 9 segundos para ejecutar, la va a poner en juego Charity Harris, sale y Salis Quiñones.
Entró nuevamente Liam Harper. La tiene Godbell, Adrian Godbell. Le quedan 5 para tirar. Ahora se le entrega a Tyra. Va Tyra en escapada contra el cristal. Y no falló. Es bueno el canasto ahora. Ella misma cogió el rebote y ejecutó. Banco Popular de Puerto Rico. Un banco para ti. 1-13 para que concluya el primer periodo, la primera mitad. Y Carolina despega de 17. La tiene Bond. Va brincado. Falló. El rebote se lo llevó Muldrow. Con Sabrina Haynes, que ya está en suelo de ataque por Carolina. Cruzado, hace un pase a Goldball. El balón fuera de las líneas corresponde a Manatí. Almacenes Quickwet de Puerto Rico, calle Arzuega 118 en Carolina, con teléfono 787-763-3697. Entra Claudia Ortiz ahora por el equipo de Manatí y sale Kaela Davis. Estamos esperando porque Claudia Ortiz se quitó una cadena. Ya lo hace. El balón corresponde a las atenienses. Ana Barrientos la pone en juego con Kaela Hillary, que lentamente va a cruzar la línea de centro, lo que la pone en zona de ataque. Se le entrega a Mari Plácido con pelón a Claudia Ortiz, con Bone, nuevamente con Claudia Ortiz, que se mueve del lateral izquierdo hacia el centro con Lian Halper, con Hillary. Va Hillary, le quedan 5 para tirar. Hillary cruzado para Claudia Ortiz, allá hace un pase que intercepta el equipo de Carolina. Viene Charity Harris atrás con Haynes en pase de fantasía. ¡Balaro! Arrollador, arrollador. Y Sabrina Haynes va al pasillo de las tiradas libres a cobrar la falta personal. Va a tratar de convertir la jugada en una de 3 puntos. Están reportando Valeria Verdejo e Isabel Arias. Van a entrar próximamente a juego. Le quedan 30. Entra Verdejo, sale Adrián Godbowl del partido. Merecido descanso para la Godbowl. Sabrina Haynes está preparada para cobrar la falta personal. Balaro, y es bueno. JK Optical en Humacao. Confía tu salud visual a los mejores del área este. JK. Intento de 3, falla. Vamos a ver, el rebote lo tiene Verdejo. Se la da a Tiana Muldrow. Lentamente, sin prisa, el equipo de Carolina. Ahora con Charity Harris. Ya en suelo de ataque va Harris. Allá la hacen cortina. Sigue Harris. Se le entrega a Verdejo. Gigantes. De paseo a la familia o carga para hacer una mudanza, en Arai Car en Truck Rental vas a encontrar lo que buscas. Llama y comprueba. 726-7350. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una? Mi abuela me dice que es trabajar en pasan, pero calma, que siempre hay solución. Ahora con la aplicación de Point Guard puedes comenzar el proceso de reclamación inmediatamente en el mismo lugar del accidente. Es muy fácil. Bájala a tu teléfono, comienza el proceso, conoce qué documentos necesitas, verifica el estatus y el historial de reclamaciones y los centros de servicio para darte asistencia. Descárgala hoy mismo y recuerda, ¡márcalo! ¡Yo quiero Point Guard! ¡Qué bella la terraza! ¿Te estás preparando para comprar la casa como hablamos? Sí, después que me orientaste, comencé a ahorrar y a controlar mis gastos. ¡Perfecto! Que el próximo barbecue sea en tu nueva casa. Tu casa. Prepárate y compra con Popular Mortgage. El Museo del Niño de Carolina está abierto bajo estrictos protocolos contra el COVID-19. Abrimos de viernes a domingo en 2 turnos. Para más información, llámanos al 787-257-0261 o escríbenos a museoreservaciones@carolina.pr.gov.
Permiso, este es el colmadito de... ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, la casa de la gigante, para darle los numeritos de este primer periodo, de esta primera mitad, donde las gigantes dominan a las atenienses de Manatí por 20 puntos, 44 a 24. Los 44 puntos de las gigantes se distribuyen de la siguiente manera: Taira Melende con 8, Charity Harris y Adrián Goldberg, que viene jugando bien. Que es una jugadora defensiva y últimamente pues ha tenido que tomar el rol ofensivo y le está yendo bien. Le está yendo bien. Bueno, las gigantes han cometido 7 faltas defensivas, 5 ofensivas. Han realizado 4 cortes de balón y 9 asistencias. Recuperado un total de 26 rebotes, siendo de ellos 18 defensivos y 8 ofensivos. Han tirado de la línea el tiro libre para un 87.5 de 7-8. Y del área de 3 puntos, tan bajita todavía, de un 25% de 3-12. Del área de 2 puntos, tirando para un 56% de 14-25. Y de canasto de campo para un 45.9% de 17-18. Con 3, Marí Plácido con 5, 12 para Lina Harper, 2 para Isaris Quiñones y 2 para Kaisley Bond. 24 puntos. Han recuperado, han dado 5 faltas personales defensivas y 8 ofensivas. Han cortado 3 balones y han realizado 5 asistencias. Los rebotes se han recuperado 17, de los cuales 13 han sido defensivos, 4 han sido ofensivos. De la línea del tiro libre están perfectas de 4-4. Del área de 3 puntos, las atenienses están tirando para un 22.2% de 2-9. Y del área de 2 puntos para un porcentaje de un 31.8 de 7-22. Canastos de campo tiran para un 22. Puntos en la pintura, Carolina ha tirado para un 63.2%, mientras que Manatí para un 35.7%. En segundas oportunidades, mejor que una. Mi abuela me dice que es trabajo. Hecha con que queremos preservar, ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. Los accidentes pasan, yo. Ahora con la aplicación. A celebrar los 15 años de Pueblo, que esta vez podrías ganar por partida doble. Compra 3 o más productos participantes y registra en puebloweb.com/jackpot. El gusto
Permiso, este es el colmadito de... ¿De la suerte? Así mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí, tienen aguacate. Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienes mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, donde las Gigantes han defendido con garras esta primera mitad, dominando 44-24 a las atenienses. Ya es tiempo de comenzar la segunda mitad. Tenemos un comentario de una persona muy interesante, se llama Edson Linares, y es interesante porque es de Brasil. Otros días nos escuchaban desde La Habana, hoy nos escuchan desde Brasil, así que esta transmisión está siendo internacional. Así que bueno, ese gran trabajo que está haciendo Jan, pues nos tiene comunicado en el mundo. Ya vemos a ambos quintetos, ya están en el tabloncillo por el equipo de Manatí. Kaela Hillary, Kaela Davis. Está Kaela Davis, también está Kelsey Bone, Diana Halper e Isalis Quiñones. Por el equipo de Carolina, Tyra Meléndez, Adrián Godbold, Charity Harris, Sabrina Haynes. ¿Y quién es la otra? Me falta una. No, esas son las cinco. Diana Muldrow. El equipo de Manatí, con posesión, la tiene Hillary, marcada por Charity Harris. Hillary se le entrega a Davis, a Kaela Davis, marcada por Tyra Meléndez. Hace un intento cerca de la pintura, falla. El rebote se lo lleva Muldrow con Sabrina Haynes, que ya está en territorio de ataque. Sigue Haynes, se mueve del centro hacia el lateral izquierdo. Ahora se le entrega a Muldrow, marcada por Bone. Nuevamente con Haynes, con Godbell, balado contra el cristal. Y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. 46-24, domina Carolina, le restan 9-20 a este tercer periodo. La tiene Hillary, se la entrega Bone, ahora con Lian Halper. Están pitándole falta personal a Sabrina Haynes. Hotel Embassy Suite, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. Es la primera falta de esta segunda mitad y la comete Sabrina Haynes. Va a salir del partido, la protegen. Y entra Isabel Arias. Tenemos que averiguar cuál falta personal es esta. La tiene Bone, balaro contra el cristal, le pone el canasto y recibió la falta personal de Adrián Godbold. Índula, que echa con leche fresca de Vaquerías de Ganaderos de aquí. Sabrina Haynes en la primera mitad, vamos a ver cuántos fouls cometió. Tres fouls, este es el cuarto. Verifícate ahí. Si es la cuarta falta. Va Bone desde el pasillo de las tiradas libres, falla. El rebote se lo lleva Kaela Davis con Bones. Bone marcada por Muldrow. Va Bones, insiste, va contra el cristal y es bueno el canasto. Índula, que echa con leche fresca de Vaquerías de Ganaderos de aquí. 46-28, domina Carolina, la tiene Charity Harris, marcada por Hillary. Ahora se le entrega a Muldrow, bien lejos en el centro, marcada por Bone, con Tyra. Tyra se mueve del centro hacia el lateral izquierdo, se le entrega a Charity, le quedan 8 para tirar. Cruzado se la entrega a Isabel Arias, con Muldrow, le quedan 3 para tirar. Vamos a ver, el balón fuera de las líneas, corresponde al equipo de Manatí. La ventaja de Carolina al comienzo del periodo era de 20, ahora es de 18. Carolina no puede dormirse en los laureles. El equipo de Manatí es un gran equipo. Entra Valeria Verdejo, y sale Isabel Arias, que había entrado por Sabrina Haynes. Con el balón, Kaela Hillary ya en zona de ataque por las atenienses, marcada por Charity Harris. Sigue, ahora se le entrega a Davis. Davis
con Bond en la pintura, da un giro, va al aro, falló el rebote, lo lucha, sale con ella el equipo de Carolina con Charity Harris. Viene Charity, lentamente está cruzando la línea de centro ya en suelo de ataque. Sigue Harris, que está acomodando su ofensiva, se le entrega a Tyra en el lateral de la derecha. Tyra con Muldrow, pierde el balón, lo recupera, marcada por Quiñones, y hay falta personal, se le están pitando a Isalis Quiñones. Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. La va a poner en juego por las Gigantes, Charity Harris, esperando a que Axel Cole, el árbitro, le haga entrega del balón, lo que ocurre en este momento. Charity Harris se le entrega a Muldrow. Muldrow bien lejos, marcada por Bone. Bone con Charity Harris. Charity en el centro. Le quedan 8 para tirar. Sigue Charity. Ahora se le entregó a Verdejo. Le quedan 4. La pierde, la recupera con Tyra. Le quedan 2 para tirar. Y ahí Jumbo. Ahí va ahora entre 2 y corresponde al equipo de Manatí. Pueblo, ¿qué necesitas hoy? La calidad y la variedad que encuentre en los supermercados Pueblo, lo mejor está en Pueblo. Eventualmente cambiaron la decisión y determinaron que Carolina había consumido los 24 segundos reglamentarios en esta posesión. 46 a 18, 7:40 le quedan a este tercer periodo. La tiene Kyle Hillary por el equipo de Manatí. A Hillary se le entrega a Leanne Harper. Leanne Harper con Bone. Vamos a ver. Falta personal, se la están pitando a Tiana Muldrow. Restaurante Castellana, buenas comidas, un excelente precio. Es la tercera colectiva del equipo de Carolina. La va a poner en juego, vamos a ver, cae la Hillary. Por las aterienses, ya Nicolás Rodríguez, la árbitro, le entrega el balón. Con Isalis Quiñones, allá hace un intento, perdió el balón. Sale con ella Tyra Meléndez. Ya Tyra en suelo de ataque por las Gigantes. Sigue Tyra, se le entrega a Godball. Godball con Charity Harris. Charity Harris atrás, le quedan 12 para tirar. Va Charity, sigue Charity, sigue Charity. Allá la hacen cortina, sigue Charity, insiste, va con el sube y baja. Le pusieron tapón, el balón fuera de las líneas, corresponde a Carolina. Restaurante Castellana, buenas comidas, un excelente precio. La va a poner en juego Charity Harris con 5 segundos para ejecutar. Por las Gigantes, se la entrega a Goldball, Bavaro, bonito el canasto para ella. Catherine by Jaime Rodríguez, solo Jaime puede la mejor calidad al mejor precio. Nuevamente de 20 es la ventaja para las Gigantes. La tiene Kayla Hillary, marcada por Charity Harris, está en el lateral izquierdo, bien lejos. Se la entrega a Bond. Bond hace un intento de 3, lo falló. El rebote, fuera de las líneas, el balón corresponde al equipo de Carolina. Onwes trabajando para Puerto Rico. Tyra Meléndez la va a poner en juego. Se está reportando Claudia Ortiz. Vamos a ver quién sale. Sale Kaela Davis. La va a poner en juego Tyra Meléndez. Ya lo hace con Charity Harris. Charity Harris está desde bien lejos acomodando a sus jugadoras. Sigue Charity, marcada por Hillary. Sigue Charity, ahora se le entrega a Muldrow en el lateral de la derecha. Hace un intento de penetración, pero la detienen. Con Godball, con Tyra, le quedan 7 para tirar a Tyra. Le quedan 5. Ahora con Godball, que va al aro, falla, pero recibe la falta personal. Banco Popular de Puerto Rico, un banco para ti. La falta se le están anotando a Kelsey Bond. Es la segunda colectiva para las atenienses. El equipo de Carolina tiene 3. Ponen en el pasillo de las tiradas libres a Adrien Godball, que tiene la posibilidad de aumentar la ventaja de las Gigantes. Está preparada. Valaro falló el primero. Cristal y agua pura de verdad. Adrien Godball, cobrando la falta personal, se detiene en el pasillo de las tiradas libres. Recibe el balón de Nicolás Rodríguez. Lo pica. Sigue, mira al canasto, coge aire, impulso, Valaro falló. El rebote es para Isalis Quiñones, que se le entregó a caer a Hillary. Va Hillary, sigue Hillary, bonita la jugada, canasto, bueno para ella. Point guard, márcalo, yo quiero point guard. 48 a 30, la ventaja de las campeonas nacionales, Gigantes de Carolina, la tiene Muldrow con Godball, marcada por Leanne Harper. Con Tyra Meléndez, marcada por Isalis. Ahora con Verdejo, marcada por Claudia Ortiz. Y hay
Vamos a ver, falta personal. Auto Wash, un gran servicio te brinda Auto Wash, ubicado en la carretera 844, intersección 845 en Río Piedras, con teléfono 939-775-7500. Se la pitaron a Claudio Ortiz. La va a poner en juego Charity Harris por las campeonas nacionales Gigantes de Carolina con Godball, con Taira, que se mueve de lateral izquierdo hacia el centro. Sigue Taira, se ven escapada, va contra el cristal, falló. El rebote es para Lian Harper, adelantado para Claudio Ortiz. Va Claudio Ortiz contra el cristal y es bueno el canasto. Alicat and Truck Rental con teléfono 787-726-7350, reserva ya. Se acercan a 16 las atenienses, la tiene Muldrow, va Muldrow. Ahora se le entrega a Valeria Verdejo, marcada por Claudio Ortiz. Con Charity Harris, va Charity, sigue Charity, le pusieron tapón. Se lo puso y salís Quiñones, el balón fuera de las líneas corresponde a Carolina. Restaurant La Callinada, donde mejor se come comidas criollas y a la carta. Avenida Sánchez Vilella, PA8, número en Country Club, con teléfono 787-768-1816. Canasto para Adrián Godbold. Le da nuevamente ventaja de 18 a Carolina, 50-32. Lian Harper con el balón por las atenienses. Sigue Harper, allá le hacen cortina, brincado cerca de la pintura, va de dos y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. Charity Harris bajando el balón por las campeonas. Se le entrega a Muldrow, marcada por Boone, ahora con Godbell, marcada por Harper. Godbell con Charity Harris, va Charity. Y Charity, insiste Charity, se le entrega ahora a Verdejo, le quedan 5 para tirar con Taira debajo del aro, se la quitaron a Muldrow. Ahora decretan bola entre dos y pertenece al equipo de Carolina. Vemos al dirigente de Manatí, también al dirigente de Carolina, están haciendo ambos alegaciones ante Axel Cole. Se equivocó Axel Cole, ahora corrigió. ¿Y cuál fue la equivocación? Bueno, que marcó que era para Manatí cuando la posesión era para Carolina. Con un segundo para ejecutar, Taira va de bien lejos, de tres falla. El rebote se lo lleva a Isalis Quiñones. Adelantado se le entrega a caer a Hillary. Va Hillary contra el cristal y es bueno el canasto. Índula que echa con leche fresca de Vaquerías Ganaderos de aquí. 14 de ventaja para Carolina. El equipo de Manatí ha disminuido en 6 puntos. Su desventaja en este tercer periodo la tiene Taira Meléndez, va Taira con Godbell. Godbell ahora con Charity. Va Charity, hace un intento de penetración, la detiene, se la entrega a Taira, le quedan 5 para tirar. Va Taira con Charity Harris, pero cometió falta personal, así que el balón le corresponde al equipo de Manatí. Hotel Embassy Suite, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. Es la cuarta colectiva para el equipo de Carolina, el equipo de Manatí tiene 3. Se está reportando a juego por las Gigantes Sabrina Haynes. Sale Valeria Verdejo. La va a poner en juego por las atenienses Isalis Quiñones. Ya Nicole Rodríguez le hace entrega del balón. Quiñones se le entregó a Kayla Hillary, que ya está en suelo de ataque por las atenienses. Sigue Hillary, está organizando su ofensiva. Hace un pase a Quiñones, va contra el cristal y es bueno el canasto. Semanario Presencia llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. ¡No te duermas, Gigante! ¡No te duermas! Bajan a 12 la ventaja del equipo de Carolina, que era de 20 al comenzar este periodo. La tiene Muldrow con Sabrina Haynes. 50-38, le quedan 3:30 a este tercer periodo. La tiene Charity, hace un intento de bien lejos de 3, falla. Rebotes para Isalis Quiñones con Kayla Hillary. Va Hillary, ahora se la entrega a Claudio Ortiz en el lateral de la derecha. Claudio Ortiz con Quiñones, con Hillary, que va de 2 y es bueno el canasto. Catherine by Jaime Rodríguez, solo Jaime puede la mejor calidad al mejor precio. 3:14, le restan a este tercer parcial, 50-40, dominan las Gigantes y hay tiempo pedido. Soñar, alcanzar nuevos peldaños, abrazando siempre la aspiración de un mejor Puerto Rico para todos. En Coop Seno Gandía vamos de la mano contigo desde el primer momento, brindándote los recursos para ir en pos de tus metas y verlas cumplidas una por una. No importa cuál sea tu necesidad, estamos listos y dispuestos con alternativas y soluciones que hacen la diferencia. Coop Seno Gandía, solidez y futuro. Hablemos.
El Centro Cardiovascular de Manatí, el Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología, la atenderá con mucho gusto. Realizamos ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicio, estudio de carótidas, PVS, Holter, entre otros. Contamos con técnicos certificados y el más completo equipo médico. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Laboramos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, Medicare y Vital. Coordina su cita hoy al 787-854-6361, fax 787-884-3021 o email centrocardiovascularmanatí@yahoo.com. Vamos a ver. Se pegaron en Mayagüez, en Aibonito, en Santurce, en Luquillo, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Menos bonos, más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. De regreso al Coliseo Guillermo Angulo, que la casa de las gigantes, dominando por 10 puntos las gigantes de Carolina hasta el momento. El avance de las atenienses de Manatí en este tercer periodo es de 16-6. De 20 puntos, que era la ventaja de Carolina al comienzo del mismo, se ha reducido a 10. 50-40, 3-14 le quedan a este tercer periodo. El balón corresponde a las campeonas nacionales, gigantes de Carolina. La puso en juego Adrián Godbold con Charity Harris, que ya lentamente está en posición de ataque. Se le entregó a Sabrina Haynes. Sabrina Haynes, sigue Sabrina, ya le hacen cortina a Haynes. Haynes se le entrega a Tyra, que va de bien lejos de tres fallas. Rebote lo luchan, la tiene Godbold, va contra el cristal. Gran calazo para Godbold. Municipio autónomo de Carolina, insuperable en deportes. De 12 la ventaja para Carolina. Cae la Hillary con el balón, marcada por Charity. Allá la doblan, se le entrega a Bond. Bond. Va al canasto, se fue en escapada bien alto, va contra el cristal y es bueno el canasto. Hotel Embassy Suite, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. La tiene Sabrina Haynes con Muldrow. Muldrow bien lejos en el centro, marcada por Bono. Con Charity Harris en el lateral derecho, allá le hacen cortina. Charity con Tyra Meléndez, con Godbold. Godbold se le entrega a Sabrina Haynes. Va Sabrina, le quedan 5 para tirar. Brincado desde la pintura, Valaro falla. El rebote es para Tyra. Tyra con Haynes. Haynes con Muldrow en el lateral derecho, se la da cerca de la pintura, Godbold va contra el cristal y es buen canasto. Índula que echa con leche fresca de vaquería de ganaderos de aquí. 54-42, de 12 la ventaja para Carolina. Este tercer periodo le quedan 2 minutos. La tiene Kayla Hillary, allá la hacen cortina, va Charity con ella, va al aro, falló. El rebote se lo llevó Muldrow con Sabrina Haynes, ya en suelo de ataque. Sigue Haynes, sigue Haynes, sigue Haynes, marcada por Claudio Ortiz. Sigue Haynes, se le entrega a Muldrow, que se quedó solo a Valero y es bueno. Pueblo, que necesitas hoy la calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo. Lo mejor está en Pueblo. 56-42, arriba las gigantes y hay tiempo pedido. De paseo a la familia, o quieres un Jeep para aventurar por la isla, o necesitas un vehículo de carga para hacer una mudanza, en Arai Car and Truck Rental vas a encontrar lo que buscas. Llama y comprueba. 726-7350. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una? Mi abuela me dice que es trabajar en equipo. Hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar, ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. Los accidentes pasan, pero calma, que siempre hay solución. Ahora con la aplicación de Point Guard, puedes comenzar el proceso de reclamación inmediatamente en el mismo lugar del accidente. Es muy fácil. Bájala a tu teléfono, comienza el proceso, conoce qué documentos necesitas, verifica el estatus y el historial de reclamaciones y los centros de servicio para darte asistencia. Descárgala hoy mismo y recuerda, ¡márcalo, márcalo! ¡Yo quiero Point Guard! ¡Qué bella la terraza! ¿Te estás preparando para comprar la casa como hablamos? Sí, después que me orientaste, comencé a ahorrar y a controlar mis gastos. ¡Perfecto! Que el próximo barbecue sea en tu nueva casa. Tu casa. Prepárate y compra con Popular Mortgage.
El Museo del Niño de Carolina está abierto bajo estrictos protocolos contra el COVID-19. Abrimos de viernes a domingo en 2 turnos. Para más información, llámanos al 787-257-0261 o escríbenos a museoreservaciones@carolina.pr.gov. Guillermo Angulo, donde las Gigantes mantienen una ventaja de 14 puntos hasta el momento en este tercer parcial. Estamos en la Siberia de Carolina, el Coliseo Guillermo Angulo. Hace frío. 56-42 dominan las Gigantes. 1:42 le quedan a este tercer periodo. El balón corresponde a las atenienses y la encargada de ponerle en juego es Mari Plácido. Ya recibe el balón de parte de Nicole Rodríguez, se lo entrega a Kaela Hillary, que lo deja rodar y el balón cruza la línea central. La tiene Hillary, ahora se le entrega a Plácido con Claudio Ortiz con Lian Harper en el centro, brincado de dos, Balcanasto falla, el rebote lo tiene Charity Harris. Charity con Mulrow, no tiene mucha prisa el equipo de Carolina, tiene ventaja de 14, la tiene Sabrina Haynes, pero hay falta personal, no sabemos si se la pitaron a Isalis. Bueno, vimos a Isalis Quiñones. Vimos a Charity que parece que se dobló el pie. Está cojeando, ¿no? Sí. Sí, parece que. La 1 de Manatí, esa es Kaela Hillary. No, pero Charity Harry se dobló el tobillo allí. Estaba cojeando. Kaira Meléndez la va a poner en juego por las Gigantes. Es la cuarta colectiva para Manatí. También tienen 4 las Gigantes, la tiene Sabrina Haynes con Muldrow en el lateral izquierdo buscando a quien pasar. Muldrow hace un pase que intercepta el equipo de Manatí con Mari Plácido, ahora con Hillary brincado desde la pintura, va de 2 y es bueno. Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. 1 minuto le resta a este tercer periodo. De 12 es la ventaja para Carolina. La tiene Sabrina Haynes con Muldrow en el lateral derecho, marcada por Claudio Ortiz. Ahora se le entrega a Charity. Charity con Sabrina Haynes. Con Charity, con Goldball, que hace un intento de 3. De jamón, bistec y de pollo. Tripleta boricua para Goldball. Pueblo, que necesitas hoy la calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo. Lo mejor está en Pueblo. Despegan de 15 las Gigantes. La tiene Mari Plácido. Da un giro Valaro. Falla. El rebote se lo lleva Sabrina Haynes. Ella misma bajando el balón ya en zona de ataque por la gigante, marcada por Claudio Ortiz. Sigue Haynes. Atrás se la da ahora a Charity. Charity con Muldrow, con Tyra. Le quedan 12 para tirar. Tyra con Sabrina Haynes. Va Sabrina con Charity. Que hace un intento de bien lejos de 3. Falla. El rebote lo lucha. Sale con ella Goldball. Se la entrega a Muldrow. Va contra el cristal. Y es bueno el canasto. Índula, hecha con leche fresca de vaquerías de ganaderos de aquí. Hillary Valaro falló, termina el tercer periodo, ventaja de 17 de las Gigantes de Carolina, 61-44. A celebrar los 15 años de Pueblo, que esta vez podrías ganar por partida doble. Compra 3 o más productos participantes y registra en puebloweb.com/jackpot el código que aparece en tu recibo de compras. Una vez registrado, presiona el jackpot para ganar premios al instante y continuar participando en el jackpot final. $90,000 en total. Acompáñanos a celebrar nuestros 15 años y comprueba que lo mejor está en Pueblo.
amigos fanáticos, nuevamente de regreso aquí a la casa de las gigantes, las campeonas del baloncesto puertorriqueño, donde hasta el momento las gigantes mantienen una ventaja 61-44, y vamos para el cuarto parcial, el que define este juego de esta noche. Y este partido es el segundo de la serie semifinal A. Anoche se efectuó el primero allá en la ciudad de Manatí, donde las atenienses, que llegaron primeras en la fase regular, dominaron 82-78 al equipo de Carolina. El equipo de Carolina es el actual campeón nacional. La tiene por el equipo de Manatí, Megan García, marcada por Charity. Ahora se le entrega a Lian Harper. Lian Harper, marcada por Taira. Sigue Harper. Sigue Harper, insiste. Ahora con Claudio Ortiz, va de bien lejos, de tres falla. El rebote se lo lleva Taira Meléndez con Charity Harris, que ya está cruzando la línea de centro en solo de ataque por Carolina. Ahí la hacen cortina, se la entrega a Muldrow. Muldrow hace un intento de bien lejos, de tres, de jamón, bistec de pollo, tripleta boricua para Muldrow. Restaurante La Gallinada, donde mejor se come comida criolla, así a la carta. Avenida Sánchez Vilella, PA8, en Country Club, con teléfono 787-768-1816 y 939-336-3161. Harper, Lian Harper, hizo un intento al canasto, lo falló, pero recibió la falta personal y va al pasillo de las tiradas libres. Va a entrar a juego Lian Torres por el equipo de Carolina, de Manatí, y sale Claudia Ortiz. Lian Harper está en el pasillo de las tiradas libres cobrando la falta personal. Ya tiene el balón en sus manos, está preparada Valaro y falló el primero. Congüez trabajando para Puerto Rico. Recibe el balón de parte de Joel Álvarez, el árbitro. Va a su segundo intento y esta vez es bueno. Point guard, márcalo, yo quiero point guard. 64-25, domina el equipo de Carolina, la tiene Sabrina Haynes, se le entrega a Muldrow. Muldrow, marcada por Isalis Quiñones. Ahora con Adrián Godwell, marcada por Mari Placido, con Taira, con Charity Harris. Se ven escapadas, se le entrega a Taira. Va Taira, ya la doblan, va, y hay falta personal. No, outside cantaron. No, ok, sí. Taira Meléndez pisó la línea de fondo, corresponde el balón al equipo de Manatí. AutoWash, un gran servicio te brinda AutoWash. Ubicado en la carretera 844, intersección 841, 845, con teléfono 939-775-7500. Megan García tiene el balón por el equipo de Manatí. Sigue Megan, hace un pase que va fuera de las líneas, pero corresponde al equipo de Manatí, la sacó Taira Meléndez. Ali Car and Truck Rental, con teléfono 787-726-7350. Reserva ya. Joel Álvarez le entrega el balón a Megan García, que la pone en juego con Lian Harper, marcada por Taira. Sigue Harper, se le entrega a Mari Placido, brincado, va con el arco desde la pintura, entró y salió, el rebote para Lian Torres con Harper, va Harper, brincado desde la pintura, y es bueno el canasto. Lotería electrónica, yo soy lotería y tú. 64-47, de 17 es la ventaja para Carolina. La tiene Taira Meléndez, se mueve del lateral izquierdo hacia el centro. Ahora se la entrega a Godbel en el lateral derecho. Va brincado contra el cristal, falla, pero recibió la falta personal. Hotel Embassy, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. Es la primera falta colectiva en este último periodo del equipo de Manatí. Carolina también tiene una. Pone en el pasillo de las tiradas libres a Adrián Godbowl. Va a cobrar la falta personal, la número 21 de las Gigantes. Está preparada para su primer intento. Valaro y lo falló. Índula, que echa con leche fresca de Vaquerías de Ganaderos de aquí. Adrián Godbowl, teniendo una gran serie, grandes juegos, los últimos que ha jugado esta chica, Adrián Godbowl. Está preparada, va para el aro y es bueno. Pueblo, que necesitas hoy, la calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo, lo mejor está en Pueblo. De 18 la ventaja para las Gigantes. Megan García con el balón, se le entrega a Isaris Quiñones. Quiñones buscando a quien pasarle con Mari Placido con Lian Torres, que hace un intento del canasto de tres de bien lejos, falla, el rebote se lo lleva Carolina con Muldrow, con Sabrina Haynes, que lentamente está cruzando la línea de centro. Sigue Haynes, ya en suelo de ataque. Y hay falta personal, aparentemente se la pitaron a Lian Torres. Restaurante Castellana, buenas comidas, un excelente precio. Es la segunda colectiva de las atenienses. La va a poner en juego ahora por las campeonas nacionales Gigantes de Carolina, Taira Meléndez. Ya tiene el balón en sus manos.
se la entregó a Charity Harris en el centro, marcada por Megan García, la hacen cortina. Ahí Charity se la entrega a Sabrina Haynes. Sabrina hace un intento de penetración, va contra el cristal y después en el canasto. Almacenes Quicuet de Puerto Rico, calle Arzuaga 118 en Carolina, con teléfono 787-763-3697. De 20 la ventaja para Carolina, la tiene Lian Harper. Va Harper, y es Harper, insiste. Ahora con Isaris Quiñones, que va de bien lejos, de tres, de jamón, bistec y de pollo, tripleta boricua para Quiñones. Cristal y agua pura de verdad. Se acercan a 17. El equipo de Manatí, 67-50, 7-15 para que concluya el partido. La tiene Taira. Brincado va de dos, entró y salió. El rebote en balón suelto. Bueno, pero antes quitaron una jugada. Aparentemente cogieron a Sabrina Haynes empujando. Sería la cuarta falta personal, me parece, sí, de Haynes. Aparentemente la cuarta. La cuarta falta personal de Sabrina. Y le quedan 7 minutos con 11 segundos. Carlos Calcaño la va a proteger, la saca, entra Isabel Arias. Un jugador importante en este momento para las Gigantes, Sabrina Haynes. Que ha jugado muy bien. La va a poner en juego por las atenienses de Manatí. Kelsey Bone ya lo hace con Megan García. Megan García organizando su ofensiva ya en suelo de ataque. Se le entrega a Bone nuevamente. Ahora con Lian Torres. Lian Torres con Harper, que hace un intento de tres. De jamón, bistec y de pollo. Tripleta boricua para Harper. JK Optical en Humacao. Confía tu salud visual en los mejores del área este. JK Optical con teléfono 787-850-3124. Se acercan a 14 las atenienses. La tiene Arias. Arias cruzado, hace un pase que intercepta a Megan García. Va Megan contra el cristal. Él sube y baja y es bueno el canasto. Bueno, faltando 6:37, 67-53, hay tiempo pedido. Por lo nuestro empieza por Quicuet, sabores diferentes donde quiera que tú estés. Tenemos empanadillas, de pizza, carne, queso, sorullo, pastelillo, ¿quién no le gusta eso? Y si quiero alcapurria, relleno de papa, tostón y pasteles, y entre veces surtido, no hay nada más. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, donde las Gigantes todavía siguen al frente de las 67-55 en este cuarto parcial. De 12 es la ventaja para el equipo de Carolina. Bueno, amigos fanáticos, 6:37 le resten a este cuarto parcial, donde las Gigantes siguen dominando el partido. Ya casi listo para que entre el balón a cancha. Bueno, la ventaja de Carolina sigue siendo amplia de 12, pero queda mucho juego, Cheo. Sí, queda mucho juego todavía. La tiene Charity Harris por las Gigantes. Sigue Charity marcada ahora por Hillary, que entró a juego.
con Godball, marcado para Omar y Plácido, con Arias. Arias buscando a quien pasar, se la entrega a Charity, le quedan 5 para tirar. Sigue Charity con 4. Ahora se la entregó a Godball, brincado. ¿Qué pasó ahí? Ofensivo, falta ofensiva. Marca de Adrián Godbull. Point guard, márcalo, márcalo. Yo quiero point guard. Una jugada difícil. Uf. Desde el ángulo donde yo estoy, creo que fue mala pitada. 67 a 55, 6 con 10 le restan a este partido. Dominan las campeonas nacionales, Gigantes de Carolina. La tiene Mary Plácido en el lateral de la izquierda, marcada por Godbull. Se le entrega Bone en la pintura, marcada por Muldo. Da un giro, Valaro falla, pero recibe la falta personal. No cometa falta, visite Auto Wash, un gran servicio que te brinda Auto Wash, ubicado en la carretera 844, intersección 845 en Río Piedras. Con teléfono 939-775-7500. No puede dormirse el equipo de Carolina, quedan 6 minutos. Kelsey Bone, Valaro desde el pasillo de las tiradas libres, cobrando la falta personal y el primero es bueno. Semanario Presencia, llevando la noticia íntegra a todo Puerto Rico. Está preparada para su segundo intento, ahora la ventaja es de 11. Valaro y falló, el rebote se lo lleva Godbull. Godbull con Arias, Isabel Arias, marcada por Lian Torres. Allá la doblan, se le entregó a Godbull con Muldrow. Muldrow bien lejos, ahora se le entrega a Charity Harris. Charity Harris está organizando su ofensiva. Sigue Harris con Godbull. Godbull, marcada por Mary Plácido, se mueve hacia el lateral izquierdo. Se le entrega a Tyra. Tyra, allá se la quitaron. Bueno, y hay otra falta personal. No, pateó la bola, marca el árbitro. Y se queda en Carolina, yo creo. Bueno, vamos a ver. Se queda en Carolina, patearon el balón. No sé si lo pateó entonces Kelsey Bone o Kaela Hillary. Una de ellas fue. El equipo de Carolina tiene 4 faltas colectivas y el equipo de Manatí tiene 2. La va a poner en juego Tyra Meléndez por la Gigantes. Se le entrega a Godbull. Le quedan 5:30 a este partido. Godbull con Charity, con Arias en el lateral de la derecha, marcada por Lian Torres. Ahora hace un pase que intercepta el equipo de Manatí, pero antes le pitaron falta personal a Lian Torres. Lotería electrónica, yo soy Lotería y tú. Es la cuarta colectiva del equipo de Manatí, o la tercera. La va a poner Charity Harris en juego. 5 segundos. El equipo de Carolina, ¿qué pasa? Están jugando un poco erráticos, así bueno, que Charlie trae a juego a Sabrina Haynes, que tiene 4 faltas personales, pero tiene que jugarse la vida con ella. Sí, tiene que jugársela. 5:26 le quedan este partido. La ventaja de Carolina es de 11. La tiene Kaela Hillary. Lentamente entrando en suelo de ataque, marcada por Charity Harris. Ahora se le entrega Mary Plácido. Mary Plácido con Lian Harper. Va Lian Harper con Mary Plácido. Hace un intento de penetración con Bond. Va Bond ahora con Harper, que va de bien lejos. De 3 de jamón, bistec de pollo, tripleta boricua para Harper. Restaurante La Gallinera, donde mejor se come comida criolla, y a la carta, Avenida Sánchez Vilella, PA8, en Country Club, Carolina. Con teléfono 787-768-1816 y 939-336-3161. Allá, mientras tanto, pitaron una falta personal en favor de las Gigantes de Carolina. Es la cuarta colectiva del equipo de Manatí. Igual que el equipo de Carolina, ambas tienen 4. De ahora en adelante se tiran. 5 minutos y la ventaja de Carolina se reduce a 8. 67 a 59. La tiene Haynes. Se le entrega a Charity Harris en el lateral derecho con Godbull. Allá la doblan. La doblan a Godbull. Se le entrega a Haynes. Brincado va de 2 y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deporte. Se lo pitaron de 3 a Sabrina Haynes. Canasto importantísimo ese. De 11 la ventaja para Carolina. 4:32 para que concluya el partido. La tiene Hillary. Marcada por Charity Harris. Sigue Hillary. Allá la hacen cortina. Va brincado de 2. Falla el rebote. Lo tiene Sabrina Haynes. Se la sacó de las manos Mary Plácido. El balón fuera de la línea corresponde a Carolina. Lo que pasa es que Sabrina Haynes se quedó esperando que le pitaran falta personal ahí. No, puede tener que seguir jugando. La puso en juego Charity Harris con Sabrina Haynes, marcada por Lian Torres. Ahora con Godbull. Le quedan 4 días a este partido. Godbull en escapada, va brincado desde la pintura, falla.
se la lleva Lian Harper por las atenienses. Va Harper, sigue Harper, brincado desde la pintura, falló. El balón lo tiene Bone con Hillary, con Plácido, con Harper. Le pusieron tapón, pero le cayó en las manos a Harper, que va contra el cristal y es bueno el canasto. Hotel Embassy Suite, el mejor lugar de esparcimiento en el corazón de Isla Verde. De 9 la ventaja para el equipo de Carolina, la tiene Tyra con Charity Harris. Viene Charity. Sigue Charity, le quedan 3:35 a este partido. Sigue Charity Harris. Allá le hacen cortina, que no funciona. Le quedan 9 para tirar. Cruzado se le entrega a Godball. Le quedan 6 con Haynes. Con Tyra, que va de bien lejos, de 3 falla. En balón suelto lo tiene Haynes con Charity. Charity Harris se mueve del lateral derecho hacia el centro. 3:17 para que concluya el partido. Va Charity en escapada contra el cristal, falla. El rebote para Godball, va contra el cristal, falló también. Ahora la tiene Hillary, adelantado con Bone. Bone va contra el cristal, falló. El rebote lo luchan, vamos a ver. Lo tiene Bone, pero hay falta personal aparentemente en favor del equipo de Manatí. Bueno, no cometa falta. Visite JK Optical en Humacao. Confía tu salud visual a los mejores del área este. JK Optical con teléfono 787-850-3124. Parece que se la pitaron a Tyra. A Tyra Meléndez. Ponen el pasillo de las tiradas libres a Kelsey Bond. Esto no se ha terminado aún. Le quedan 3 minutos con 3 segundos a este partido. La ventaja de Carolina se reduce de forma dramática a 9 puntos. El periodo anterior lo ganó Manatí 20-17. Y este periodo, vamos a ver cómo está. Carolina lleva 9 puntos. Falla el primer canasto. Falló el primero. El equipo de Carolina lleva 9 puntos en este periodo. Y el equipo de Manatí tiene 17. Falló el segundo también. Goldberg se le llevó el rebote con Sabrina Haynes, ya en suelo ofensivo. Sigue Sabrina Haynes. Ahora se le entrega a Godball, marcada por Mari Plácido. Sigue Godball con Haynes en la pintura. Va Haynes, la doblan. Se la da Tyra. Le quedan 8 para tirar. Con Muldrow, que va de bien lejos, de 3 desviado. El balón fuera de las líneas corresponde al equipo de Manatí. Restaurante La Gallinada, donde mejor se come comida criolla, hacia la carta. Avenida Sánchez Vilella, PA8. En Country Club, Carolina. Teléfono 787-768-1816. Le quedan 2:40 a este partido. Kyle Hillary con el balón, se va en escapada. Cruzado, se le entregó a Lian Torres. Hace un intento de penetración. Se le entrega a Isalis Quiñones, que entró a juego en la pintura. Isalis con Lian Harper. Va Lian Harper desde el área de los 3 puntos, falla. El rebote se lo lleva Carolina con Muldrow, con Charity Harris. Charity Harris lentamente va a cruzar la línea de centro, ya en suelo de ataque por las campeonas nacionales. Sigue Harris, cruzado se le entrega a Sabrina Haynes. El reloj bajando, la ventaja de Carolina es de 9. Sigue Haynes, va de 3, desviado. El rebote se lo lleva Harper. Harper adelantado para Hillary. Ya Hillary en suelo de ataque. Sigue Hillary con Mari Plácido, hace un intento de penetración a Isari, que se quedó solita. Badaro falló. El rebote se le va. Falta personal. De Carolina, pero hay falta personal. Y la falta personal la comete Manatí y se tira. Auto Wash, un gran servicio te brinda Auto Wash, ubicado en la carretera 844, intersección 845 en Río Piedras. Con teléfono 939-775-7500. Y la encargada de cobrar la falta personal lo es Charity Harris. Ya está en el pasillo de las tiradas libres, 1:56 le queda a este partido. Balaro y es bueno el primero. Pueblo, ¿qué necesitas hoy? La calidad y variedad que encuentra en los supermercados Pueblo, lo mejor está en Pueblo. De 10 la ventaja para las gigantes. Charity Harris va a su segundo intento y también es bueno. Índula, que echa con leche fresca de vaquerías de ganaderos de aquí. Despegan de 11 las gigantes, 72-61. 1:55 para que concluya el partido. La tiene Kaela Hillary por el equipo de Manatí. Va Hillary, brincado, lloradito. Es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. Allá doblan a Charity Harris. Ahora la tiene Godball. Ahora
Nuevamente con Charity Harris en el lateral de la izquierda. Marcada por Lian Torres. Se le entrega a Taira. Le quedan 1.33 a este partido. Sigue Taira. Sigue Taira. Sigue Taira. Se le entregó a Charity, que va de bien lejos de tres. Falló. El rebote lo luchan. Fuera de las líneas el balón. Pero no sabemos. ¿Otra falta personal? No. Outside. Pero el balón no lo sacó el equipo de Manatí, bueno. No, aparentemente lo sacó el equipo de Carolina. El equipo de Manatí con posesión. Va Hillary. Va Hillary. Sigue Hillary. Allá se la quitaron de las manos. Sale con ella Charity Harris. Tiene Charity. Y ahora pitaron falta personal. Aparentemente la cometió Lian Torres. Y se tira. Bueno, hay que reconocer que Charity Harris es una jugadora que se faja a los 40 minutos. Está corriendo y no se para, mi hermano. Qué clase de condición física. La ventaja de Carolina es de 9 con 1.17 para que concluya el partido. Charity Harris en el pasillo de las tiradas libres va a cobrar la falta personal. Va su primer intento y es bueno. Point guard, márcalo. Yo quiero point guard. De 10 la ventaja para Carolina. Charity Harris está lista para su segundo intento desde el pasillo de las tiradas libres. Balaro y después. Banco Popular, un banco para ti. Bueno, amigos fanáticos, restándole 1.17 a este cuarto parcial, 74-63. ¡Arriba las Gigantes y hay tiempo pedido! Suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Soñar, alcanzar nuevos peldaños, abrazando siempre la aspiración de un mejor Puerto Rico para todos. En Coop Senogandía vamos de la mano contigo desde el primer momento, brindándote los recursos para ir en pos de tus metas y verlas cumplidas una por una. No importa cuál sea tu necesidad, estamos listos y dispuestos con alternativas y soluciones que hacen la diferencia. Coop Senogandía, solidez y futuro. Hablemos. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. Molten, acompañándote en cada dribleo, donqueo y tiro libre, ya sea en la práctica, en la calle o en la cancha, la bola Molten, para el juego de verdad. Molten, la bola oficial de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, distribuye Deportes Salvador Colón, equipando a campeones por más de 60 años. Consíguela en tu sports shop puertorriqueño favorito. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, la casa de las gigantes, de las campeonas de Puerto Rico. 1.17 le resta este cuarto parcial, donde las gigantes siguen dominando 74-63. El equipo de Manatí tiene posesión. La va a poner en juego Mari Plácido. Ya recibe el balón de parte del árbitro Axel Cole. Se le entregó a Bone. Bone con Isalis Quiñones. Desesperadamente va de tres. Desviado. El balón fuera de las líneas. Corresponde a las Gigantes de Carolina. Conwest trabajando para Puerto Rico. Ese es un tiro malo. Malísimo. Porque quedaba tiempo. Tenía tiempo para tirar. Así son las cosas. Increíble. La va a poner en juego Tiana Muldrow por... No, Charity Harris. Cambiaron ahora. Por el equipo de Carolina. Recibe el balón Charity Harris. Se le entregó a Godball. Viene Godball, marcada por Lian Torres. Nuevamente con Charity Harris. Con Sabrina Haynes. Sabrina Haynes con Charity Harris. Un minuto le resta este partido. El equipo de Carolina no tiene mucha prisa. Gana de 13, de 11, perdón. La tiene Sabrina Haynes. Sabrina Haynes se mueve hacia el lateral izquierdo. Se le entrega a Charity Harris. Charity Harris, Balaro. Y es bueno el canasto. Restaurante Castellana.
Buena comida, un excelente precio. De 13 la ventaja para Carolina. 40 segundos le restan este partido. Va Mari Plácido, brincado desde la pintura al aro. Falla el rebote. Falta personal. Bueno, cantaron el rebote se lo llevó Sabrina Haynes, pero aparentemente a ella misma le cantaron la falta personal y sería la su quinta. Sí. Sale de juego Sabrina Haynes. Así que vamos a ver a quién envía. Carlos Calcaño envía a Valeria Verdejo. Valeria Verdejo va a sustituir a Sabrina Haynes, que comete su quinta falta personal. Por el equipo de Manatí entra Claudia Ortiz y entra Megan García. ¿Cuál? Sale Mari Plácido y vamos a ver quién más sale, Elian Harper. Le quedan 36 segundos a este partido. La ventaja de Carolina es de 13, 76 a 63. Y Salis Quiñones en el pasillo de las tiradas libres cobrando la falta personal. Su primer canasto es bueno. Pueblo, ¿qué necesitas hoy? La calidad y variedad que encuentre en los supermercados. Pueblo, lo mejor está en Pueblo. Va su segundo intento y también es bueno. Índula, que echa con leche fresca de vaquería de ganaderos de aquí. De 11 la ventaja para Carolina con 36 segundos para que el partido concluya. El reloj bajando, ya le quedan 29. La tiene Godball, allá la doblan, se la entrega Charity Harris, marcada por Hillary. Sigue Charity, le quedan 11 para tirar. Sigue Charity, sigue Charity, sigue Charity. Se le entrega Muldrow. Muldrow con 5 para tirar con Tyra, le quedan 3. Tyra. Valaro falló. El rebote es para Claudio Ortiz con 8 segundos para que el partido concluya. Y el juego definido, 5, 4 segundos, 3. Ya se retiran. Ambos quintetos comienzan a retirarse de la cancha. Victoria para el equipo de Carolina, 76 a 55, lo que le da el empate de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. ¿Paseo a la familia o quieres un jeep para aventurar por la isla o necesitas un vehículo de carga para hacer una mudanza? En Ally Car and Truck Rental vas a encontrar lo que buscas. Llama y comprueba, 726-7350. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una? Mi abuela me dice que es trabajar en equipo. Hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar, ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. Los accidentes pasan, pero calma, que siempre hay solución. Ahora con la aplicación de Point Guard, puedes comenzar el proceso de reclamación inmediatamente en el mismo lugar del accidente. Es muy fácil. Bájala a tu teléfono, comienza el proceso, conoce qué documentos necesitas, verifica el estatus y el historial de reclamaciones y los centros de servicio para darte asistencia. Descárgala hoy mismo y recuerda, ¡márcalo, márcalo! ¡Yo quiero Point Guard! ¡Qué bella la terraza! ¿Te estás preparando para comprar la casa como hablamos? Sí, después que me orientaste, comencé a ahorrar y a controlar mis gastos. ¡Perfecto! Que el próximo barbecue sea en tu nueva casa. Tu casa. Prepárate y compra con Popular Mortgage. El Museo del Niño de Carolina está abierto bajo estrictos protocolos contra el COVID-19. Abrimos de viernes a domingo en 2 turnos. Para más información, llámanos al 787-257-0261 o escríbenos a museoreservaciones@carolina.pr.gov. De regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, donde el partido escenificado esta noche empata la serie semifinal femenina. El equipo de Carolina domina a las atenienses de Manatí 76 a 65 por 11 puntos. Los 76 puntos de las gigantes de Carolina se distribuyen de la siguiente manera: Tyra Melende con 8. 12 para Charity Harris, 14 para Teana Muldrow, 14 para Sabrina Haynes y 28 para Adrián Golbo. 28. Wow. Y anoche había aceptado 18. Sí, ha jugado una serie, los últimos tres partidos ha sido extraordinario. El equipo de las gigantes cometieron 17 faltas personales defensivas, 15 ofensivas. Cortaron 5 balones y realizaron 18 asistencias.
Recuperaron un total de 48 rebotes, siendo 33 defensivos y 15 ofensivos. Tiraron de la línea el tiro libre para un 75% de 12-16 y del área de 3 puntos para un 26.1% de 6-23. El equipo de la Gigante tiró de un 53.5% del área de 2 puntos de 23-43 y de canastos de campo de 43.9 de 29-66. Los 65 puntos de parte de las atenienses se distribuyeron de la siguiente manera: Keila Hillary con 10, 3 puntos de Ana Barriento, 2 puntos de Megan García, 5 puntos de Mari Plácido, 2 puntos de Claudio Ortiz, 25 puntos de Lynn Harper, 9 puntos de Isalis Quiñones y 9 puntos de Kinley Bond, para un total de 65. Las atenienses cortaron 5 balones y realizaron 13 asistencias. Recuperaron un total de 33 rebotes, siendo estos 24 defensivos, 9 ofensivos. Tiraron para un 61.5 del área del tiro libre, de 8-13 del área de 3 puntos. Las atenienses tiraron para un 26.3% de 5-19 del área de 2 puntos. Las atenienses tiraron para un 45.7% de 21-46. Canasto de campo, 40% de 26-65. Del área de canastos realizados en Tenover, Carolina hizo 17, Manatí hizo 14 puntos en la pintura, Carolina tiró para un 62.5%, mientras que Manatí para un 51.7%. Oportunidades, segundas oportunidades, Carolina tuvo 18, Manatí 8. Canastos en la cajera, Carolina tuvo 14, mientras que Manatí 9. Y jugadores del banco que produjeron, Carolina no tuvo a nadie, sin embargo, produjeron 12 puntos las atenienses de Manatí. Esta victoria le garantiza al menos al equipo de Carolina regresar aquí a su casa. El martes esta serie continúa allá en Manatí, sería el tercer partido, y entonces regresa aquí a la casa de las Gigantes del Guillermo Angulo el próximo jueves, Cheo. Eso es así. Así, amigos fanáticos, que les exhortamos a seguir apoyando a nuestras guerreras, las Gigantes de Carolina, campeonas de Puerto Rico. Se despide de ustedes, esto ha sido todo por esta noche, y se despide de ustedes José Che Otero y Tony Mendoza. Buenas noches.